Buenas tardes, muchachos. Bienvenidos a una edición más de los talleres artísticos. Y bueno, antes que nada, pues quiero agradecerles a cada uno de ustedes por animarse y prepararse para la presentación. También quiero agradecer el esfuerzo que realizan sus maestros que nos acompañan el día de hoy. Por aquel lado tenemos al maestro César González, maestro de guitarra. Maestro de guitarra popular, un aplauso para él. Aquí al frente nos acompaña el maestro de guitarra clásica, Hugo Lorena. De los instrumentos son muy distintas. En el caso del piano, pues bueno, al ser un piano eléctrico, que de hecho no sé si está. ¿Sí lo conectaron? Ah, está apagado. Sí. Ok. También hay que superarlo, a veces lo necesitan. Bueno, la característica del piano, pues el volumen es suficiente para que todos los que estamos aquí escuchemos a la perfección. En el caso de las guitarras, pues tienen características distintas. La guitarra clásica tiene la particularidad de no ir conectada, es un instrumento acústico y se tiene que trabajar muchísimo con la técnica de la mano derecha para la producción del sonido. Y como todos están, digamos, iniciándose en la guitarra clásica, pues bueno, el sonido no es lo suficientemente grande para que todos podamos escuchar. Por eso les pedía que se sentaran más al frente. En el caso de la guitarra popular es similar, aunque veo que ya vienen más con dispositivos amplificables, ¿no? O amplificados. Y bueno, eso por una parte. Por la otra, seguramente ya todos tienen programa de MAN. Si no es así, en la entrada les están regalando algunos. Si alguien quiere, pues lo puede pedir ahí con Andrea, que está en la entrada. Casi todos los que están aquí son los que van a tocar. Es interesante eso. Y es muy positivo porque todos nos vamos a enfrentar a la misma situación de tocar frente al público. Entonces, yo lo que les quiero pedir es, primeramente, mucho respeto a los que están tocando. Si ya tuvieron una experiencia previa tocando en público, saben lo que significa hacer eso. Los que no lo han tenido, pues bueno, ya lo verán, ¿no? No es fácil hacerlo, y más cuando ustedes están aprendiendo un lenguaje nuevo que es la música, un lenguaje que significa leer las notas, aprender los ritmos, dónde van, con qué dedo tocar, mano izquierda, mano derecha, coordinación, etcétera. Todo se vuelve un mundo completamente nuevo para cada uno de nosotros, y sí, entiendo, se vuelve como más presionante o más tensión. Entonces, si nosotros apoyamos a todos los que están tocando y valoramos el esfuerzo que están haciendo, creo que va a ser una experiencia positiva para todos. Entonces, bueno, la dinámica sería la siguiente. En su programa de mano, espero que aparezca su nombre, que aparezca su nombre correcto y su participación. Es decir, viene su nombre por apellido, después viene la pieza que van a tocar o las piezas que van a tocar. Les pido que estén atentos a su turno y que estén
Por favor, sobre todo los guitarristas que tienen ya su guitarra fuera, que no estén tocando mientras la persona que esté aquí en el escenario está tocando. Sé que los nervios les llama a mover los dedos y cómo iba esta parte, ya se me olvidó, y quieren resolverla de último minuto. Pero bueno, confiemos en el trabajo que se hizo durante estos 3 meses y demos la oportunidad de que fluya la música. Entonces, otra cosa, si requieren, sobre todo también los guitarristas de afinar, pues creo que pues ya tuvieron un rato para hacerlo. Si quieren corroborar su afinación, lo pueden hacer aquí en el escenario antes de que toquen, o si prefieren hacerlo y ven que van a tocar un rato después, pues que salgan y afinen y ya regresen a escuchar. ¿Ok? Creo que estamos todos de acuerdo. ¿Sí? Bueno, pues muchas felicidades nuevamente y vamos a dar inicio de la siguiente forma. Uno del taller de guitarra clásica, uno del taller de guitarra popular, uno del taller de piano. Y así vamos a ir por orden, ¿sí? Uno intercalando. Si requieren modificar el escenario, pues nada más es cuestión de que nos digan y les podemos ayudar a mover sillas, conectar, el otro, ¿sale? ¿Sí? Bueno, pues nuevamente mucha suerte. Todos estamos en confianza. Mucho éxito y un aplauso para motivar.
compañeros, a mi derecha tenemos a Antonio, encargado de la melodía. Sigue Diego con la armonía. Mi compañero Luis Antonio, también con armonía. Y un servidor, Pablo Mendoza, también con armonía. Esperamos que les guste. Thank you.
vamos a presentar Orión de Metal. Thank you.
Thank you.